pero hay demasiada infelicidad en el mundo. No solo pobreza, hay pobreza acá y en el alma. No creemos que somos importantes. No somos ni un grano de arena en la magnitud del universo. No sé por qué vamos a ser más importantes que las hormigas. De hace millones de años que están las hormigas arriba de la Tierra. Y probablemente estén después de nosotros. El hombre es un bichito vanidoso. Los monumentos más espectaculares, los humanos lo han hecho intentando sobrevivir. Ama la vida. Esos monumentos como son las pirámides. 300.000 personas trabajando 20 años. El sacrificio que se negó para hacer en una tumba a un tipo. La cosa. Es porque amamos la vida y queremos escapar. Las preguntas que no tienen respuesta, el sentido de la vida. ¿Qué hay después? ¿Habrá algo? Queremos creer que hay algo que no puede terminar todo. ¿Y por qué vamos a ser más importantes nosotros que el resto de los animales que andan por ahí? No sé. Hay que cuidarlo de la sociedad. Pero si tenemos diferencia, porque cada individuo hay que aprender a tolerar. Y una cosa es la pasión y otra cosa el fanatismo. Fanatismo es amigo del odio. Y el odio es ciego como el amor. Con la diferencia que el amor es creador. Y el odio te termina destruyendo a ti y a los demás. No vale la pena gastar energía en odiar. Es cómodo aprender a olvidar. Pero la vida es por venir y es hacia adelante. La naturaleza nos colocó los ojos hacia adelante. Hubiera sido útil que nos hubiera colocado un ojo en la espalda para cuidarnos. Pero lo que pasó, pasó. Sirve para aprender, sirve para tener enseñanza. Pero no tiene sentido andar cobrando cuentas ni nada, porque, ¿sabes? Hay que pensar en los nuevos que vienen. Hay cosas que no puedes olvidar, pero en la vida hay cuentas que no se cobran. Hay que aprender, se pone en una mochila y hay que aprender a andar. Y convivir en una sociedad significa respetar lo que es diferente. Lo cual no quiere decir que tengas que estar de acuerdo. Simplemente tienes que respetar. Porque si no, no hay convivencia posible. Muy probablemente la gente no piensa que el haber nacido es un milagro. Tienes 40 millones de probabilidades que nazca otro. Y te tocó a ti. Pero la vida es a término, se va. Y el problema, ¿en qué gastas el tiempo de tu vida? ¿En qué gastas el milagro de haber nacido? Si no te haces la pregunta, no te preocupes. El mercado se va a encargar y te vas a pasar toda la vida pagando cuentas y comprando cosas y pa, y pa, y pa, y pa, y pa, y pa, hasta que seas un viejo destruido. Y tú no compras con plata. Compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata. Pero el tiempo de la vida no se repone. La vida es una aventura. Tienes necesidades. Pero si dejas que las necesidades se transformen en una cosa infinita, te vas a pasar toda la vida tapando agujeros y comprando y comprando y comprando y teniendo mucho. Y preocupado después por lo que tenés, porque te lo roban, y que pasa esto y pasa el otro. Y no te queda tiempo de tu vida para gastarlo en los afectos. Que al final es lo único que te vas a llevar. El amor es una dulce costumbre, un compañerismo. También precisa tiempo. Y precisas tiempo humano para tus amigos. Para tu tiempo, para las relaciones. Porque los humanos precisamos afectos. Pero eso lleva tiempo. No hay registradora para los afectos. Entonces vas a una ciudad moderna, hay una cosa,
La gente vive en un bloque de apartamentos, ni se saludan. Pasan un montón de soledades en el medio de la multitud. Suelen decir la gente, yo no quiero que a mi hijo le falte nada. Me parece bárbaro. Pero después le falta a él, porque no tiene tiempo. Entonces, no es solo una cuestión de riqueza, es una cuestión de felicidad. ¿Por qué pasar en la vida? Me vuelve loco la cantidad de cosas. Casa grande, sirviente, cuidado que te roban, que esto, que el otro, que pim, pim, pa, un mayordomo, esto. ¿Pero para qué? ¿Para qué todo eso? Pienso que la humanidad, si sigue así, acumulando cosas y dale, 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 vamos a destrozar el mundo. La humanidad se ha transformado en un fenómeno geológico. Ahora estamos influyendo en el clima, influyendo en la sequía, la cantidad de basura que hacemos, todo. Es una civilización de despilfarro, me parece. Y no es que tiremos cosas, estamos tirando tiempo humano de la vida. Hay que trabajar para vivir, pero la vida no es solo trabajar. Hay que dejarle un buen capítulo para la locura que tenga cada uno. Porque una cosa que haces por obligación, no sos libre. Sos libre cuando gastas tiempo de tu vida en cosas que a ti te motivan, que te gustan. Que a uno puede ser jugar al fútbol, otro pescar, otro investigar una molécula, otro el arte, qué sé yo. Somos distintos. Pero tener una causa, tener una pasión, que y eso lleva tiempo. Es una filosofía de la vida. La filosofía no está de moda porque no se cobra. Pero hay demasiada infelicidad en el mundo. No solo pobreza, hay pobreza acá y en el alma. Para sentir las cosas hay que dedicarles tiempo también. Lo mejor que he hecho es amar la vida e impulsar la vida. ¿Sabes lo que es triunfar en la vida? Triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Eso juega en el trabajo, juega en el amor, en todas las relaciones humanas. La vida está llena de tropezones y de fracasos. Pero es hermosa. Vivirla al tope. Con generosidad. Por momentos me da la sensación de que hay un avance tecnológico brutal, pero no hemos avanzado nada en valores. La humanidad parece un gorila con una ametralladora. Una brutal tecnología, pero no está a la altura de la tecnología que tiene. Un muchacho anda con una universidad en el bolsillo si la sabe consultar. Pero como él no está a nivel de cosas, lo usa para cualquier desastre. No es culpa de la tecnología. Es que la tecnología avanzó mucho más de lo que hemos avanzado en promedio como humanidad. Pero no podemos funcionar con esta tecnología, con los valores que traemos. No sé, es complicado. Es complicado. Tenemos una gran crisis de valores. Veo que los técnicos de la guerra, de la OTAN están calculando la posibilidad de guerra táctica con armamento táctico nuclear. ¿Están locos? ¿Y a dónde vamos con esto? No hay sentido el límite. Tener valores significa eso también. Porque los humanos hicimos muchas barbaridades en nuestra historia. Acá en América Latina deben de haber desaparecido cientos de géneros de animales grandes. Porque el hombre cazando mataba a los que más rendían los primeros, pero el hombre no sabía. Ahora la desgracia es que sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos los desastres que trae y seguimos. La única esperanza son ustedes, los jóvenes. Cuando tú estás bien o relativamente bien en una sociedad y cae de golpe, sufre mucho más que el que está acostumbrado a tratar contra el suelo. Que prioricen la vida, que es... La vida es un milagro. Probablemente la vida en la inmensidad del universo. Pero aquí en la vuelta
lo que se ha dado en este planeta y esto que se llama vida, toda la forma de vida, hay que cuidarlo. Es hermosa la vida. ¿Sabes por qué? Porque la vida es sentimiento. Se siente en cosas. No creas que el sentimiento es una peculiaridad de los humanos. Los animales tienen sentimiento. Hermoso sentimiento tienen también. Las piedras no tienen sentimiento. La madera no tiene sentimiento. Los minerales no tienen sentimiento. Lo que tiene sentimiento son las cosas vivas. Hasta las plantas. Se ha descubierto que las plantas, por ejemplo, te hacen un invernáculo y cambian las relaciones eléctricas de las plantas, siendo agente desconocido. Es impresionante. La naturaleza viva es impresionante. Hay que cuidar la vida. Te das cuenta que el manchoncito de la vida es como un borroncito ahí, dándole una categoría distinta. Y por eso, amar y vivir con intensidad, gozar de la vida, gozar de los colores, de los sentimientos, de la esperanza, sufrir la frustración, doler, amar y llorar, sacudir la piel, sentir nervio, hambre, frío, esperanza, es la diferencia a lo inerte. No puedo conseguir la gente que se suicida, y mucho menos los muchachos que se suicidan. Es una cosa que me lastima. Son muy pocos los animales que se suicidan. Y algunos que se suicidan es para salvar a los otros. El único que comete esa barbaridad es el humano. Pero bueno, cuando lleves esa vieja que nos lleva a todo, le quisiera decir, por favor, señora, sirva otra vuelta. Que la vida es una aventura de la molécula. Pero respeto mucho al mundo religioso. Como estudié algo de antropología, he visto que todos los grupos humanos terminan creyendo en algo que no pueden demostrar. Necesitan creer en algo. El hombre necesita tener fe en algo. Inventa cosas que le sirven para agruparse. Y algunas religiones son un consuelo que ayudan a bien morir. Por eso lo repito, soy amigo del Papa. Pero mi creencia interior, no. Pero bueno, está todo abierto.